Y vean, amigos, nos vamos a quedar en el sector de Cartago, en la provincia de Cartago. Ah, no, mentira, porque Turrialba no, no es, Juan Viñas es de Turrialba, ¿verdad? Está cerquita, está como el camino. Hay que pasar por Cartago. Hay que subir. Perdón, don Frederick Fallas, me va a guindar cuando escuche que yo dije esto, pero hay que pasar por Catagua, a eso me refería. Es que no me dejaron terminar, ¿verdad? Eso es. Pero vean, cuando uno piensa en don Cosme, uno piensa en una persona de con un gran corazón. Y yo creo que todos en la comunidad donde vivimos o en el barrio donde nacimos, siempre vamos a recordar algún personaje por el oficio que realizaba, por la forma de ser, etcétera. Y eso pasa en Juan Viñas de Turrialba. Tienen un personaje que todos recuerdan con mucho cariño y decimos que recuerda porque lamentablemente él ya falleció, eso sí, dejó un legado tan lindo que tuvieron que dejar una evidencia para que otras personas también lo conocieran, y de eso trata esta historia. Yo recuerdo a don Daniel Oduber, don José Figueres, el hijo de Calderón, de todos los políticos, habidos y por haber. Este es Don Max, o Pito, como más de uno le llamó a este juanviñense, quien sirvió, cuidó y amó su pueblo, Juan Viñas. Siempre fue un amante de escribir sobre su amado pueblo, y pese a su muerte en el 2021, a los 78 años, este 2023 publicó su ansiado libro. ¿Cómo es que Don Max, quien falleció en el 2021, publica un libro en el 2023? Pues todo se da por un joven juanviñense, admirador de su trabajo y su don de gente. Él mismo nos va a contar de qué se trata. Él es Jordan Dondi, un enamorado de su pueblo, al igual que Pito. Este joven oriundo de Juan Viñas cumplió el gran sueño de Don Max, publicar su libro Por los trillos de mi pueblo. Carolyn Rojas fue la hija que me contactó a través de redes sociales. Pues ella coincidimos en redes sociales y demás. Ella solicitó ayuda para que los textos escritos por su papá pudieran ser una obra, pudieran ser un libro, y pues yo ofrecí mi ayuda para poder hacer ese sueño realidad de Don Max, que además lo aprecio mucho porque fue parte de nuestra infancia en nuestra comunidad. Carolyn Rojas, hija de Don Max y profesora de español, fue quien motivó a su padre a hacer un libro y quien siguió su trabajo en sus últimos años de vida. Desgraciadamente, cuando perdemos a un ser querido, nos damos cuenta o hacemos tal vez que una retrospección de lo que fue su vida, y nos damos cuenta verdaderamente en todos los ámbitos que papi se desempeñó. Fue un líder comunal, tanto en la parte deportiva, en la parte política, en la parte social, cuando trabajó con el Club de Leones, por el trabajo que él tenía, que era el telegrafista y el cartero de Juan Viñas durante muchos años. Conocía muchísima gente. Yo nunca supe que papi escribió, hasta que me empezó a enseñar esto. Le estoy hablando más o menos como de 1993. Es a esto a lo que me refiero. ¿Ves? Es papel periódico. Yo les digo papiros. De puño y letra de él, una letra excelente, rasgos caligráficos, ortografía excelente. Entonces yo le pregunto que de dónde lo copia, como él todo lo coleccionaba, cualquier, y me dice que no, que se sentó entre semana a escribir. Y así pasaron muchos fines de semana, muchos fines de semana, pero ya yo empecé a notar que lo que yo estaba leyendo era verdaderamente literatura. O sea, no era que cogía un pedacito de aquí, otro pedacito de allá, sino que hacía una mezcla entre la historia de nuestro pueblo, la ficción que llegaba a su imaginación, y también lograba una trama en donde mezclaba personajes ficticios con personajes reales de nuestro pueblo. Al final del siglo pasado llegó a Costa Rica un capitán escocés llamado J.H. Ernest, quien en una travesía desembarcó en Puerto Limón. Aunque nadie sabe exactamente por qué terminó en estas lejanas tierras y construyó su hogar en nuestro pueblo.
fue el primer Ernest que puso sus pies en Juan Viñas. Y hay de todo un poco, se puede encontrar de todo un poco, hasta historias de terror, reseñas históricas, y también se darán cuenta de que hay muchos relatos que explican el surgimiento de los pueblos o los barrios de Juan Viñas. Este momento quedará en la memoria de todo un pueblo. La presentación oficial del libro del querido Pinto. El día de la presentación fue una presentación muy emotiva, ¿verdad? Se nos llenó el local y se nos vendieron todos los libros. Todo mundo quiere el libro. Él, antes de fallecer, no teníamos contemplado que falleciera antes de la publicación del libro. Lamentablemente en 2021 falleció, pero siempre estuvo pendiente de la publicación del libro, de cómo iba, de cómo estábamos avanzando con el libro. A Max Rojas, o Pito, como le llamábamos de cariño, pues debo agradecerle primeramente por haber puesto su obra en mis manos y decirle que es un gran escritor. Decirle que ha aportado a nuestra comunidad cultura, literatura, y que siempre tendremos sus memorias que están en este libro con nosotros. Qué hermosa historia y qué bonito pensar que, aunque don Max ya no nos acompañe físicamente hablando, su legado, sus recuerdos, sus historias van a seguir presentes por el resto de la vida gracias a ese libro que fue publicado hasta hace unos días, 8 días. Iván, yo quiero hacer una corrección porque efectivamente ya llamó a nuestro jefe Frederick Fallas y dijo, vean, chiquillas no, Luzania. Usted está detrás del palo, o behind the tree, como dicen en inglés, porque no es ni de Cartago y menos de Turrialba. No, señores, es de Jiménez. Llamó todo para hacer la corrección. Entonces pido una disculpa, vehemente. Dijo, pónganle cero. y de feria a las tres, a Dianita que está allá del otro lado, a Lucy y a mí, por no decir nada. Por no corregirme. Lo cierto es que yo me quedé yo... Así de sí, de así, tú, a la musiquita de conexión a internet. No, a mí me hace gracia porque yo comencé y yo, a ver, bueno, y ahora que estamos en Cartago, ¿verdad? Nos vamos. Pero te fuiste corriendo. Eso fue corriendo. Y después yo dije, no, pero qué raro, no, Juan Viñas no es de Cartago, no. Y yo, es de Turrialba. No. Y yo dije, ahora sí acerté. Y ¡pi! Y tampoco. Ya me pusieron cero. Pero bueno, hacemos la corrección, es de Jiménez. No. Pero bueno, aquí lo que destacamos definitivamente es el legado que queda ya plasmado en ese libro que todos podemos disfrutar, que todos podemos leer, y que así, el legado de Don Max nunca muera. Qué bonito, que siga pasando de generación en generación.